Y yo hablo así porque yo hablo con la verdad. Como ayer que estaba platicando yo, vamos a platicar algo de lo que ayer que estaba platicando, que en algunos lugares, en algunos clubs, dan las mesas bien caras. Los VIP los dan a 500, a 300, a 400, pues cada quien se respeta, se respeta. Yo nunca le tiré, hey, que este club, yo nunca dije ningún nombre, pero ya ve cómo empiezan a inventar. Entonces, hay fans que quieren pagar su entrada, pero no traen dinero para arrimarse al frente a verte a ti, pues están pobres, están pobres. Y pues les cobran bien caro la mesa VIP a 500, imagínense. Antes era el puro boleto, ahora ya tienes que pagar mesa y VIP y todo. Y me dicen, no, que José, que la regaste a hablar eso, que porque todo es negocio, que se respeta. Claro, claro que todo es negocio. Dicen que porque yo cobro caro, que no traigo nada. Yo cobro lo que cobro porque es lo que valgo. Si yo voy a un lugar a tocar y esa gente que fue a verme y pagó entrada, de ahí sale lo que yo cobro. Con eso me pagan. ¿Sí me entienden? A mí no me paga el dueño del lugar. Solamente cuando voy pagado y que voy, pues que hicimos un contrato que él me va a pagar aunque no haya gente, solamente así. Pero yo, a mí me conviene ahorita irme por entradas porque me está apoyando mucha gente, la gente paga su boleto y pues saco más de lo que me dan. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que vales, porque cuando no van a verte, pues ya no vales. Ya de dónde te van a pagar, ya no, aunque quieras cobrar 20 mil, 30 mil, ¿por qué te los van a pagar si no están sacando de la entrada? ¿Sí me entienden? Y yo estoy orgulloso de que la gente vaya a apoyarme y pues yo valgo lo que la gente quiera hacerme valer. Si van 50 gentes, eso es lo que valgo. Si van 100, eso es lo que valgo. ¿Cuántos salieron en 100? A 50 dólares la entrada, pues 5 mil. Ok, pues eso es lo que valgo. Si van 200, salieron 10 mil, pues eso es lo que valgo. Si van 300 o 400, salieron 15 mil, 20 mil, eso es lo que valgo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que vale cada persona, aunque se burlen, digan lo que digan. Cada quien vale lo que vale. Esa es la realidad. Y pues aunque uno no cante tan chingón, pues hay artistas que son famosos y no cantan tan bien. Y ellos pegaron, ¿por qué? Porque pues les toca su suerte a cada uno y hay que respetarlos. Hay que respetarlos, el destino es así, va dando vueltas. A ratito te toca a ti, luego le toca al otro. No hay por qué andar criticando a la gente que le echa ganas, a la gente que trabaja. No hay por qué criticar a esa gente trabajadora, a esa gente luchona, que viene desde abajo y le echa ganas. ¿Por qué? ¿Por qué criticarlos? Yo diría que en lugar de criticarlos, aprendieran de esas personas que le echan ganas y que no le tienen vergüenza a ser criticado y vergüenza a nada, y que no le tienen miedo tampoco a trabajar. Deberían de aprender de esas personas y tomarlas como ejemplo y decir, oye, pues si este la hizo, pues yo también le voy a echar ganas. Así es como deberían de hacerle. ¿Sí me entienden? Muchos que me critican, que dicen, no, no, pobre vato, no, que es bien hablador. Yo hablo porque tengo mi Facebook, por eso hablo, y porque mucha gente me ve. Yo hablo porque mi página es viral, y gracias a Dios, genero y me va súper bien. Por eso me ven hablando mucho, porque hablo mucho, pero saco para comer y me va súper bien. ¿Quién de ustedes no quisiera tener esta oportunidad y estar hablando hasta lo que no diario? Hablaran lo peor, hablaran lo que no hablaran, más que yo inventaran, reinventaran para ganar dinero. Yo hablo poquito a comparación de lo que ustedes hicieran, de esos que me critican, de lo que ustedes hicieran si ganaran el dinero que genero yo. La verdad, se los digo, esa es la verdad. Y no estoy enojado, así hablo. A mí me va súper bien y no lo presumo. Simplemente por eso hablo, porque tengo mi página y Facebook me dice, si tú hablas, te voy a pagar. Entonces, pues yo tengo que estar platicando y tengo que hacer mis en vivos y a mí Facebook me va bien. ¿Quién no quisiera tener esa grandísima oportunidad? Que solo por venir hablando aquí como vengo ahorita, te rayaras, te ganaras más de lo de un mes de trabajo. Con eso les digo todo. ¿Quién no haría un en vivo? Imagínense, me dicen a mí que yo hablo mucho.